I am Sakuraba and I leave you with today's video. Let's go! La estudiante de sexto grado, Sana Kurata, tiene una vida perfecta. Su madre es una autora bastante exitosa, tiene una joven empleada para mantenerla feliz y segura, y lo mejor de todo es que la estrella del programa de televisión infantil Kodama no Mocha, solo hay una cosa que la que está molestando y es Akito Hayama. Akito es un compañero de clase de Sana y desde que comenzó a actuar en clase, el resto de chicos han seguido su ejemplo. Todos los días las niñas y el maestro libran una batalla para mantener la clase bajo control y obtener un aprendizaje real. Ese podrido Akito, Sana no soportará eso. Cuando su casa de nueva construcción es arrasada por un terremoto, Kotoko Aihara, estudiante de tercer año de secundaria de alto rendimiento, torpe y problemático, se ve obligado a compartir un techo con la estudiante más inteligente de la escuela y posiblemente de Japón, Naoki Irie. Kotoko no es en realidad un completo extraño para Irie-kun. Desafortunadamente, una sola carta de amor que ella trató de entregarle en el pasado ya ha sellado su destino en lo que a él respecta. Agrega a algunos amigos extravagantes y a una madre entrometida y a Kotoko ni siquiera tendrá la oportunidad de obtener una bola de nieve en el interno y en el infierno de ganarse el corazón del hijo mayor de Irie. Sin embargo, Kotoko se mantiene optimista de que debido a que ahora vive en su casa, su inalcanzable enamoramiento por el genio desde el inicio de la escuela secundaria nunca ha estado más al alcance de la mano. Al llegar a un periodo de vida en la que no son niños ni adultos, Hanabi Ayase y Aoi Yui de 12 años se encuentran con eventos que cambian la vida. Debido a la conducta maliciosa de sus compañeros de clase masculinos, Ayase no piensa mucho en el sexo opuesto. Sin embargo, su perspectiva comienza a cambiar después de que se empareje con el amable Takeo Yuto para una asignación de clase. Inesperadamente compartieron sus primeros besos en la azotea de la escuela. Con su mejor amiga descubriendo el amor, Aoi anhela buscar la suya. Ella se encuentra enamorada de la erupción de Kazume Hiyama, después de protegerla de un pretendiente rechazado que había hablado a sus espaldas. Con su constitución muscular y su estatura alta, Takeo Gouga no es exactamente tu estudiante de primer año de secundaria promedio. Sin embargo, detrás de su aspecto intimidante se esconde un corazón de oro, y los niños lo consideran un héroe por su coraje y caballerosidad. Desafortunadamente, estos rasgos no ayudan mucho con su vida amorosa. Como si su apariencia no fuera suficiente para ayudar al sexo opuesto, Makoto Tsunakawa, el amigo fresco y guapo de Takeo, roba fácilmente los corazones de las alumnas, incluido todas las chicas que a Takeo siempre le han gustado.
Ser la primera presidenta del Consejo Estudiantil no es fácil, especialmente cuando su escuela acaba de pasar de una escuela secundaria de solo varones a una mixta. Apodada presidenta demonio por los chicos por su estricto estilo disciplinario, Misaki Hayusawa no teme usar su dominio de las técnicas de Aikido para juzgar a las hordas de chicos que se portan mal y defender a las chicas en la secundaria Seika. Sin embargo, incluso la perfecta Hayusawa tiene un secreto vergonzoso: trabaja a tiempo parcial como empleada doméstica en un café de limpieza para ayudar a su familia con dificultades para pagar la cuenta. Se las arregló para mantener su trabajo oculto a sus compañeros y mantuvo su imagen impecable como estudiante estelar hasta que un día Takumi Usui, el chico más popular de la escuela, entra en la cafetería de la mujer. Podría destruir su reputación con su secreto o podría torcer al presidente del consejo estudiantil alrededor de su dedo meñique y usar su secreto como una oportunidad para acercarse a ella. Mizuki Usami es un miembro apasionado del club de arte de su escuela, pero el club tiene un problema: Usami es el único miembro que toma su oficio en serio. El presidente perezoso del club duerme constantemente durante las actividades y Colette no ha asistido regularmente a las actividades del club desde hace bastante tiempo. Uchimaki Subaru, a pesar de ser un artista excepcional que podría ganar un premio si lo intentara, está obsesionado con dibujar a la esposa 2D perfecta, de tono alegre y de tono cómico. Kono Mitsuyusa Niwamondai ga Aru sigue a Usami mientras lucha por hacer actividades similares a la de un club de arte, a menudo obstruida por su abigarro equipo de buenas para nada y su distraído enamoramiento de Subaru. La música acompaña el camino del metrónomo humano, el prodigioso pianista Kusei Arima, pero después del fallecimiento de su madre, Saki Arima, Kusei cae en una espiral descendente, haciéndolo incapaz de escuchar el sonido de su propio piano. 2 años después, Kusei todavía evita el piano, dejando atrás sus admiradores y rivales, y vive una vida incolora junto a sus amigos Tsubaki Sakuwe y Ryota Watari. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a una bella violinista, Kaori Miyazono, que remueve su mundo y lo pone en un viaje para enfrentar la música nuevamente. Desde que era niño, Chihiro Furuya, obsesionado con los zombies, ha querido tener una novia no muerta. Muy pronto, su amor por todas las cosas zombies es útil cuando su gato Babu es atropellado, lo que lleva a Chihiro a intentar hacer una poción de resurrección y devolverle la vida. Durante su esfuerzo, ve a una chica rica llamada Rea Sanka, gritando en un pozo viejo todos los días sobre su vida opresiva. Después de reunirse y unirse con ella, Chihiro es convencido por Rea para perseverar en salvar a Babu. Finalmente tiene éxito con la ayuda de las flores de hortensia venenosas del jardín familiar de Rea. Akatsuki no.
Kazunari Usa es un estudiante de primer año de secundaria que comenzará a vivir solo debido a que sus padres ahora trabajan en un área diferente. Emocionada por su nueva vida independiente, espera pasar sus días de adolescencia sin la preocupación de tratar con personas extrañas. Pero como pronto descubre su nueva presión, Kawaii Complex está lejos de ser normal. Los diversos inquilinos en el complejo Kawaii son dos personajes bastante excéntricos. Sorprendido por la falta de personas decentes en su nueva residencia, Kazunari está a punto de irse cuando se encuentra con el tímido estudiante senior Ritsu Kawaii y se está enamorado lentamente de ella. Cuando era niño, Moritaka Mashiro soñaba con convertirse en un mangaka, al igual que su héroe y tío de la infancia Tarou Kawaguchi, creador de un popular manga. Pero cuando ocurre una tragedia, abandona su sueño y pasa sus días de escuela secundaria estudiando, con el objetivo de convertirse en un asalariado. Un día su compañero de clase Akito Takagi, el mejor alumno y aspirante escritor de la escuela, se da cuenta de los dibujos detallados en el cuaderno de Moritaka. Al ver el vasto potencial de su talento artístico, Akito se acerca a Moritaka, proponiendo que se conviertan en manganja juntos. Después de convencerlo, Moritaka se da cuenta que si él es capaz de crear una popular serie de manga, puede lograr que la chica de la que está enamorada, Miho Azuki, participe en la adaptación al anime como actor de voz. Thanks for watching video. Sayonara.